Bueno, para finalizar, ahora sí, el tema anterior de moda, encontramos la imagen de Marta Ortega que comentaba con Ariadna, por si quieren, tenían duda, es esta. Bueno, pues parece que no. ¿Sí o no, Luis? No, no la tengo. Bueno, retomo entonces el magazine con cambiando. Ahí la estamos viendo. Ahí estamos viendo, bueno, una apuesta totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y ya como dije antes, habrá quien le guste y habrá quien no. A mí sí que me gustó muchísimo. Bueno, ahora ya sí, cambiamos totalmente de tema. Vamos a hablar de un proyecto estupendo, el de Barrios Orquestados en el barrio de Argana. Hoy me acompaña Cristina Mendoza, que es la coordinadora del proyecto aquí en la isla, y Gisela Rodríguez, que se encarga del coro de este proyecto. Bienvenidas a las dos. Agradecida de la presencia de ustedes esta mañana aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, joven. Muy bien. Bueno, les he pedido que nos acompañaran para hablar del proyecto y también para recordar un evento estupendo que va a tener lugar este mismo fin de semana. Ahí estamos viendo el cartel. Es el sábado, si no me equivoco, el primer... Domingo, este domingo 25 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro El Salinero. Muy bien. Es un concierto benéfico, además, ¿no? Es un concierto benéfico en el que van a actuar, yo no sé si es con una colaboración con Toñín Corujo, cuéntame un poco. Sí, me cuenta. Esto va a ser una colaboración de tres miembros de la familia Corujo, que son Ciro Corujo, Pancho Corujo y Toñín Corujo. Y bueno, harán unas piezas primero clásicas que Pancho junto con Juan Francisco Parra, que es el pianista que normalmente lo acompaña, harán una pieza clásica llamada Siete Rosas, que es muy bonita. Y luego harán Toñín, Pancho y Ciro, harán un tema compuesto por Toñín que se llama Lanzarote. Y luego harán piezas de Isas Folías malagueñas como en familia. Que estarán acostumbrados. Qué buena pinta. Sí, sí, sí. Es el primer concierto de ustedes, ¿no? Nos estrenamos en junio en el Centro Sociocultural de Argana Baja. Fue el primer concierto de Barrios Orquestados aquí en Lanzarote con el grupo. Si no me equivoco, creo que tenemos algunas imágenes que vamos a ver en un ratito, sí. Fue fantástico y bueno, este es un poquito más de gala. Pretendemos este domingo que funcione. Ahí es estamos. Esto, sí. Muy bien. Pretendemos este domingo, pues, tanto con los Corujos como con el trabajo que llevamos haciendo de Barrios Orquestados que vamos a mostrar, que sea de reclamo para, es benéfico precisamente para la consolidación del proyecto este próximo 2019. Seguir trabajando y seguir creciendo, ojalá. Bueno, las entradas para el concierto se puede hacer a través del área de cultura del Cabildo, ¿no? Allí mismo físicamente, en el área del Cabildo, o a través de la página web de Cultura Lanzarote. Y yo no sé si decirte si nos vamos a poder arriesgar a comprarla en taquilla o igual mejor no, por si acaso. Hasta una hora antes se pueden comprar allí mismo el día del concierto, si es que no están agotadas, que ojalá que sí. Claro que sí. Bueno, y además cuesta 10 euros, hay que ir a apoyarlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño, si te parece, Cristina, un pequeño... El recorrido de Barrios Orquestados en las Islas Pequeño, pero ¿cómo surge? Bueno, la verdad que ya había reclamo desde el Cabildo de Lanzarote, principalmente años atrás, por traer el proyecto aquí en la isla. Nosotros encantados, este año por fin se pudo materializar, gracias al apoyo principalmente de ellos, como de los centros de arte y cultura aquí de Lanzarote, aparte de los patrocinadores. Siempre decimos que el proyecto, pues, gracias a los 20, las 20 entidades, tanto públicas como privadas, que nos apoyan, pues, es posible este proyecto, pero no cabe duda de que gracias al Cabildo de Lanzarote y los centros de arte y cultura, estamos aquí este año tan contentos, este 2018, desde marzo. Es una suerte que hayan querido unirse al proyecto y apoyarlo. Gisela, yo no sé si tú nos recuerdas a todos. ¿Qué es Barrios Orquestados? Es una propuesta que viene de Gran Canaria, ¿puede ser? Barrios Orquestados es un proyecto de intervención social a través de la música. Pretendemos, pues, crear orquestas de cuerda
para hacer más accesible la cultura a ciertos colectivos que a lo mejor puede ser complicado, pues no sé, ir a un conservatorio, a una escuela de música, donde vamos también donde no haya mucha oferta cultural, no sé, parques o otros proyectos que quizás los niños puedan por la tarde ocupar su tiempo. De ahí que eligieran el barrio de Argana, tal y como me comentabas antes fuera de cámara, la población infantil juvenil es alta. Sí, creo que cuenta con alrededor de unos 2.500 jóvenes y bueno, hicimos unas presentaciones en febrero de este año, tanto en el CEO Argana como en el SEIP Argana Alta, para enganchar a los niños. Fuimos unos cuantos profes de Gran Canaria y Tenerife a hacerles una demostración, a presentarles los instrumentos y demás, y a ofrecerles el proyecto para que convencieran a sus padres. Con el reclamo de que gratis absolutamente para ellos, de que Barrios Orquestados les presta el instrumento y de que tenían ahí cerquita mismo las clases, que estamos en el Colegio Argana Alta. Es una oportunidad. Que nos han recibido maravillosamente, sí, nos tratan estupendamente en el cole, tenemos autonomía total y... Tú estás en la parte de, ¿cómo se llama? Barrios Encantados. ¿Qué es Barrios Encantados? Sí, bueno, yo estoy en la parte de Barrios Encantados y sensibilización musical, porque en Barrios Orquestados no solo se forman orquestas, sino que en un principio, como solo se cogen 20 niños por grupo, de grupo pequeño de 6 a 9 años y el grande de 10 en adelante, solo tenemos plaza para 40 niños de instrumento. Entonces, antiguamente creábamos una lista de espera para que se fueran incorporando a medida que hubieran plazas, pero... En el 2015 empezamos en Gran Canaria a coger esa lista de espera y crear un coro. Y actualmente entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote tenemos 112 niños en el coro. Ah, qué bueno. Que reciben clases y incluso hay niños que vienen solo a cantar, que quieren, no quieren instrumento, quieren solo cantar. Y luego tenemos la parte de sensibilización musical, que es la... Nosotros queremos implicar a los padres dentro del proyecto. No queremos que sea un efecto guardería, que lo dejo y me voy, sino que ellos formen parte de la formación del niño, activamente dentro del proyecto, que en principio era para tratar normativas del proyecto, para que ellos, las dudas que tuvieran que, de lo que hacen sus hijos, tal, pero ahora, de unos años para acá, se ha convertido también en una formación vocal y cantan para en el concierto bueno. junto con sus hijos. Y se va a ver, en este concierto hay un momento en que los niños cantan enfrentados así unos a otros y se ponen a... Es una qué pasada. Qué bueno, quiero verlo, sí o sí. Bueno, a ver, me están contando las dos, las veo, que las tengo yo aquí enfrente con mucha ilusión el proyecto. Veo que las han acogido estupendamente en Argana. Sí. Los niños son de varias edades, por lo que me estás diciendo, dos grupos diferentes. Entre 6 a 12 años. Ajá. Y vamos a ver, ¿son todos españoles? ¿Hay gente de fuera? Bueno, gente... en Argana creo que es el 60% de población extranjera y bueno, hay niños de procedencia de todos los países, no sé si nacidos aquí o... Sí, pero me refería un poco a eso. Pero sí, la verdad que muchos niños extranjeros y bueno, el cole todos... Ha habido un recibimiento por parte de las familias, por parte de los niños. Estaban deseosos, algunos que no habían entrado, interrumpían alguna clase o afinando los instrumentos. Venía alguno, ¿y cuándo puedo entrar a Barrios Orquestados? Y bueno, esto tenemos la lista de espera un poco de Barrios Encantados. Es buena idea, que mientras no haya plaza en el otro lado, pues... Claro, la formación vocal también ayuda a desarrollar el oído y luego cuando... ya tienen plaza en instrumento, pues se quedan en el coro y se quedan en la orquesta y entonces participan en ambas cosas en el concierto. Oye, me entra la curiosidad, Cristina, ¿el instrumento lo elige cada niño o ustedes van viendo cuál es más adecuado para quién? Sí, la ratio de la clase son 20 y es proporcional a la formación de orquesta. Cuenta con 11 violines, 4 violas, 3 chelos y 2 contrabajos. Entonces, en estas entrevistas que hacemos previas a la apertura del barrio, pues bueno, le preguntamos a los niños qué instrumento le gustaría a ellos tocar, porque ya han escuchado cada uno de los instrumentos, siempre hay alguno que se enamoró del chelo, se enamoró del violín, pero bueno, les preguntamos dos instrumentos a ver en cuál es posible entrar
Y según la prueba que le hayamos hecho, le hacemos una prueba de aptitudes musicales, de ritmo y de audición. Y según los profesores, estudiamos muchísimo, nos quedamos hasta la 1 de la mañana revisando las entrevistas y demás entre todos. Y vamos haciendo la selección de instrumentos según las aptitudes musicales que vayamos viendo y pretendiendo también, que coincida con el instrumento. También físicas, ¿no? Ver la mano, si tiene buena mano para el contrabajo, puede ser buena en contrabajo, si la altura. También. Oye, ¿cuántas personas forman el equipo que hay en Barrios Orquestados, en Lanzarote? De Barrios Orquestados somos 19 y aquí en Lanzarote estamos viniendo 3 profesionales. Junto con Gisela también viene Álvaro. Álvaro Lorente, que es el profesor especialista de contrabajo. O sea, que ustedes no viven aquí habitualmente, no, se trasladan no. para... Venimos semanalmente, eso, desde marzo, y bueno, lo seguiremos haciendo, nosotros encantados, para atender el barrio de Argana. Y entiendo entonces que ustedes también están en contacto con los niños de, no sé si de Gran Canaria o de Tenerife. Sí, nosotros incluso estamos en otros barrios allí, en el cruce de Arinaga, en Risco... en Jinamar, Tamaraceite, estamos en todos los barrios. Y cuéntenme, ¿alguna diferencia entre los niños de aquí y los niños de allí? Todas tienen el mismo entusiasmo, bueno, la mayoría, ¿no? Porque les encanta. Y bueno, diferencia entre los niños, ¿no? Son muy agradecidos, es un grupo súper consolidado y estupendo el del barrio de Argana, la verdad. Y bueno, en casi todos los barrios son 40 plazas más o menos las que tenemos y estamos atendiendo a 45 y ampliamos un poquito la ratio, pero diferencias ninguna. La verdad que tanto en Gran Canaria, Tenerife como Lanzarote son todos espectaculares y vamos, llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, son estupendos. Oye, chicas, ¿y qué les aporta a ustedes este proyecto? Que las veo muy, muy, muy felices hablando de él. Bueno, la verdad que nos podemos emocionar un poquito porque anoche fue el concierto de Gran Canaria y estamos todavía bueno, anoche fue espectacular. En el auditorio, creo. En el auditorio Alfredo Krau. Actuaban los 6 barrios que conforman ahora el proyecto en Gran Canaria. Uh-huh. El grupo de familiares que es espectacular. Acabaron con un apoteósico. 200 y pico niños, casi 300 y 114 padres. Qué bueno. Y después del coro de allí de Gran Canaria son 66. Sí. Y fue una pasada. Terminaron con un New York. Qué bueno. Espectacular. Ajá. Y estamos todavía a nosotros, flor de piel. La verdad que la disciplina que hay aquí en barrio, yo creo que es la que se... No es la persona la que viene a disfrutarlo y se siente bien por sí misma, sino por la disciplina que nosotros aplicamos. Porque también tenemos, aparte de las clases, que son 2 veces a la semana, tenemos presencial el estudio. No decimos, ah, ya estúdiate en casa. No, el estudio es presencial y también los padres son los que cuidan ese estudio y ponen incidencia si estudió, si no estudió, si perdió el tiempo. Y la profesora revisa todo eso también, porque para controlar todavía es pronto, todo. Pero yo no sé si por ahí han visto a alguien que destaque sobremanera en esto de la música. Sí, hay algunos que despuntan, desde luego, ¿no? Se va viendo. Porque se supone que ninguno tenía... Conocimientos previos, nadie. El acceso no es necesario, ningún conocimiento musical. Esta prueba que te comentaba antes que le hacemos es simplemente para nosotros categorizar un poquito, clasificarlos en cada uno de los instrumentos, pero no es para nada excluyente ni... Sí, es que no tiene mucho control del ritmo, a lo mejor, o de la audición. Pretendemos precisamente con las clases diarias, trabajamos de lunes a jueves, 1 hora todos los días, pues que vayan desarrollando la educación auditiva, la rítmica. La complementaria. Con las clases complementarias, no es solo 1 hora de instrumentos, sino que tienen una formación complementaria precisamente de ritmo y de audición, que luego es muchísimo más fácil llevar al instrumento, ya que no tocan con partituras. Y es todo a través del cuerpo, de la imitación. Son muy divertidas. Qué bueno. Tenía muchísimas ganas de contar con ustedes desde... Bueno, pues eso, desde que supe... Yo estaba un poco confundida con el tiempo. Creía que habían empezado aquí desde hacía un año o algo así. Pero no. Comenzamos en marzo de este año, 2018. Trabajamos hasta el concierto de junio y, bueno, pretendemos quedarnos. Por supuesto. Como en que todos sí. los barrios en los que implantamos. ¿Por qué tenemos que ir a ver el concierto del sábado?
Me habías dicho domingo. El domingo 25 de noviembre a las 7 de la tarde. En el Teatro El Salinero. En el Teatro El Salinero. Bueno, pues porque es súper emocionante, es espectacular ver el trabajo y la complicidad de todos los niños tocando con tan solo unos meses de trabajo, por verlos actuar con sus familiares, con el coro. Te digo, anoche es que lo más espectacular es ver a los niños con los padres cantando, y eso no se paga con dinero y creo que es muy especial. Las emociones no se pagan con dinero. ¿Están nerviosos por la actuación o no? Ellos, la verdad que el concierto, a mí lo que me gusta es eso, que es como en familia, porque ahí en los familiares no solo están los padres, puede estar el abuelo, el tío, el vecino, el amigo de mi mamá o la amiga de mi mamá. Y entonces es como que mostrar, no es un concierto al uso de decir, voy a hacer un disco y te presento mis canciones, sino lo que hacemos en clase con las claves, haciendo los ritmos con claves, cantando las canciones, no sé qué. Bueno, lo está vendiendo tan bien que hasta a mí me dan ganas de ir a verlo. Sí. Claro. Sí, sí, es muy importante para el proyecto, para nosotros y para seguir trabajando y creciendo en Lanzarote, pues este concierto, que ellos también se sientan reconfortados y ver el teatro lleno para que sea un éxito. Oye, ¿ustedes tienen contacto con el pionero del proyecto? Sí, claro, el fundador, José Brito junto con su hija Laura Brito y André Betancor fueron los creadores de esta idea, que nace en 2012. Y el primer barrio con el que trabajaron fue en Tamaraceite, con unos cuantos violines nada más, con 12 violines. Y bueno, a raíz del éxito de ese primer barrio, pues gracias a Dios, gracias al trabajo. Eso te iba a preguntar, si estaba contento y satisfecho de... Sí. Bueno, lo tenías que ver anoche. Ahora estábamos viendo los vídeos de anoche y estaba... Porque el tema final, que eres con 400 personas en el escenario, era New York, New York. Muy emocionado. Y era todo. Los padres vestidos, caracterizados con las plumas, no sé qué, de cabaret. Era una pasada. Tenemos el vídeo por bueno. Ahí. Bueno, sí. Lo pueden consultar, yo supongo que lo colgarán en la página web de Barrios Orquestados. Exactamente. Y ampliar la información de lo que hacen. Creo que también tienen un perfil en Facebook. Sí, Facebook, sí. Instagram, Twitter. Muy bien, Barrios Orquestados, no dejen de buscarlo. Chicas, me ha encantado conocerlas, les agradezco muchísimo que hayan querido venir y contarme un poquito de lo que está haciendo el proyecto aquí en Lanzarote y sobre todo compartir este concierto para este mismo domingo. Por favor, vayan y apoyen a las 7, ¿no? Me habías dicho, en Arrecife. Un placer enorme. Muchas gracias, joven, encantado. Bueno, para finalizar hoy... creo que tengo un reportaje, sí, de Andrea Pérez acerca del café. Bueno, esto del café ha evolucionado muchísimo y más de uno me entenderá cuando que ni todo el mundo sabe poner el café bien, ni todo el café es bueno, ni nada de nada. Por eso me trae un reportaje desde Der Restaurante, que es un sitio donde, aparte de comerse muy bien, muy bien, muy bien, se están especializando en el tema del arte de cómo tirar el café, las diferentes técnicas, incluso tostar el café allí mismo. Vamos a verlo. Pues bien, Feria Televisión se ha movido esta vez al restaurante Der, donde estamos en un laboratorio de café y aquí nos encontramos con su comandante, José. José, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros lo que te queríamos preguntar era sobre todo, bueno, yo soy cafetera, llevo mucho tiempo siendo cafetera, pero ¿qué es el café exactamente? El café realmente es una fruta que estando en su árbol te la puedes comer, es dulce, suele ser dulce. Ese café al final lanza una semillita, que es lo que tostamos. Con un proceso muy largo se tuesta, se infusiona y se bebe. Aquí estamos viendo algunos tipos de café que yo la verdad que me he quedado un poco en shock porque no sabía que esta era la pinta del café una vez tostado, claro, ¿no? Esta es la cereza del cafeto. Una vez que se seca, al final de todo un proceso termina en este granito verde que tenemos aquí. Que esto es lo que se mete en el tostador, se tuesta
Y después hay que dejarlo siempre, una vez que esté cuando acabe el tueste, hay que dejarlo siempre alrededor entre 7 y 10 días. Nunca lo puedes preparar porque el café tiene que degasificarse. Ojo, pero estoy viendo que estos granos son de Kenia. Kenia, de Etiopía, tenemos café de Brasil ahora mismo, de Colombia. Pero una preguntita que quiero hacer antes que nada. ¿Por qué en Kenia y por qué en Colombia, en Brasil? ¿Qué diferencia hay de nuestras plantaciones en Europa? Cada país tiene su tipo de café, por su terreno, por su lluvia, por todo. Por ejemplo, el café africano en general, Etiopía, Kenia, es un café más ácido. Es un café que se usa mucho, sobre todo, para procesos de V60, procesos de filtrados como estos. Son más aromáticos, son un poquito más aguados porque no están expresos, se extrae durante más tiempo, entre 2, 3, 4 minutos. Pero son unos cafés con una calidad, es lo que mucha gente pide como un americano. Es un café un poquito más aguado. Pero antes voy a hacer un conciso. Quería comentarte que existen dos variedades de tipos de café, que es el robusta y el arábico. El robusta es una variedad que se produce sobre todo en Asia, que es un café con el doble de cafeína, que generalmente es lo que vemos en casi todas las cafeterías, en muchas de ellas. Son cafés más económicos y de peor calidad, menos aromáticos, con peor sabor. Y después está el arábico, que es un café como estos que nosotros tenemos aquí, con más calidad, más aromático, tienen un sabor totalmente opuesto a lo que es el café robusta. Por eso siempre hay que diferenciar entre robusta y arábico. Pues José, una de las cosas que me estabas comentando es que hay dos tipos de café y yo creo que he estado consumiendo el que tiene un 99% de cafeína y nada de café. Correcto. Seguramente has estado consumiendo un café en su mayoría robusto, que tiene el doble de cafeína y más del doble. Ten en cuenta que un café arábico está entre el 0,8 y el 1,2% de cafeína y un robusta está por el doble, casi llega al 3 y al 3 y pico. Entonces, claro, esa cafeína es lo que te hace que tu estómago no lo adapte, no lo reconozca, que sea, claro, te mete unos taponazos, ya me fui un poco. Claro. Te mete unos taponazos impresionantes. No, porque, bueno, le estaba comentando hace poco a una amiga de que yo en un anterior trabajo, pues consumíamos el típico café que estaba en la cafetería. Para despertarte un poco, la cafetería de esa misma empresa, y sí es verdad que había días que yo decía, ay, después de consumirlo, decía, qué dolor de cabeza. Tengo así como el estómago revuelto y no sabía si era por la leche. Aparte de café robustas o arábicas, seguramente ese café que estás consumiendo, que a lo mejor podría ser arábica, el café tiene un proceso en tiempo. El café a partir del mes y medio empieza a decaer. Y ya el café a partir de un mes y medio, dos meses, ya yo te recomiendo que no te lo tomes. Ya es un café viejo. Siempre tienes que intentar tomar un café que esté en su momento óptimo de frescura, que es a partir de los 10-15 días hasta el mes. Ese está en su momento óptimo. Un café a partir de ahí, rancio. Aquí tiene una imagen en donde este es el tiempo de tueste del café. ¿Sí? Generalmente el café comercial suele tostar muy hacia arriba, con mucho tiempo, muy oscuro, para quitarle acidez, cuerpo al café y aroma. Wow. Nosotros aquí no. Nosotros intentamos tostar en una zona en donde tengamos cuerpo, acidez y aroma. ¿Por qué? Porque el café es cuando sabe realmente mejor. Claro. Es verdad, nos han acostumbrado a un café siempre, toda la vida, y solamente países, sobre todo en España, a un café muy tostado. Pero y muy rápido también, de ya te lo sirvo y a veces es más agua que café, quiero decir. El café tiene su receta. Tú cuando sacas un café en espresso, hay una receta. Nosotros la receta la cambiamos cada 4 o 5 horas. Porque el café tiene vida, el café vive, el café tienes que regular moliendas, los tiempos. Un espresso óptimo está entre 20 y 30 mililitros sacados entre 20 y 30 segundos. O sea, cuando vayas a una cafetería, le den al botón de hacer espresso y tú veas que la chica se marcha y deja que aquello salga, que a mí me ha pasado, salga el café, yo te recomiendo que cojas tu bolso y te marches. Porque ese café te va a sentar mal. Porque ahí, ¿qué tipo de café estoy consumiendo? El que me estabas diciendo hace poco. Aunque sea un café bueno, el café tiene su punto de extracción. O sea, es café viejo lo que estoy consumiendo. O puede ser viejo o puede ser bueno, no lo sé. Ajá. Pero seguramente, ya te digo yo, que va a ser un café, seguramente comercial de los malos.
también hay comercial bueno, pues será comercial de los malos. Pero es que el café tiene su punto de extracción. ¿Vale? Si extraes, si sobreextraes más el café, te va a empezar a dar sabores amargos. Mm. Por eso hay muchas veces que tomas un café y dices, uff, qué amargo está esto. El café americano no es llegar a la máquina de espresso, meter la taza, darle y dejar que salga. No, la receta del espresso siempre es la misma. Entre 20 y 30 mililitros, 20 y 30 segundos. Si tú lo dejas 60 segundos, claro, puedes amargor, 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 te lo tomas y aquí está sobreextraído, aquello es imbebible. ¿Cómo se hace el buen americano? Haces receta de espresso, 20 y 30 segundos y le añades agua. Y le añades con una jarrita agua aparte al espresso. Eso es un verdadero americano. Pues entonces yo he estado bebiendo mal café toda la vida, o sea, bebiéndolo de una manera errónea, mucha quiero gente, decir. La ola de las cafeterías de especialidad como esta, en España llevan 3, 4 años, estamos empezando. Claro. En Europa llevan más tiempo, pero poco a poco nos vamos enseñando al cliente a tomar un... Y José, para los que somos cafeteros y nos gusta el buen café, ¿cómo podemos distinguir, porque me estabas enseñando hace poco una muestra, cómo es ese café viejo que yo puedo decir, ojo, ese café viejo... Hay una única manera de tú distinguir un café bueno y un café malo, que es probándolo, no hay otra. Claro. Tienes que probarlo. Yo siempre digo, y lo tienes colocado en una pared por ahí, una pizarra, el café, un espresso, nunca, nunca, nunca puede ser amargo. Ahora piensa... ¿Cuántos cafés amargos me he tomado yo? Exacto, y que le he tenido que poner un montón de azúcar. Azúcar. Aquí nosotros tomamos el café sin azúcar. Sin azúcar totalmente, o sea... Totalmente. El café sale, tiene un punto dulce con acidez. Tiene ahí un... ¿Y qué métodos artesanales podemos usar para tener un buen café? España es un país de espresso. Sí, está, bueno... Está claro, pero poquito a poquito se van implantando otros métodos de infusión que muchos vienen de Australia, de Estados Unidos, del norte de Europa, que los tienes por aquí. ¿Vale? Si quieres te los explico así rápidamente. Vaya. Sí, sí, por favor. Mira, esto es V60. Esta es un poco la... Esta es el en todos los países noruegos, en Noruega, en Suecia, en el norte de Europa, sobre todo usan un café de filtro. Café, agua... Como el de la abuela. Lo pesas como los hacían nuestras abuelas, correcto. Vas echando el agua caliente, pero... entre 2 y 3 minutos para cantidades pequeñas. Si las cantidades son grandes, tienes que aumentar un minuto más. ¿Vale? Ya. Aeropress. Hace unos meses nos presentamos al Campeonato de Canarias de Aeropress. Esto es un método de infusión que mezcla espresso, presión, con infusión, con este tipo. Metes el café. ¿Cómo? Metes el café aquí. Sí. Echas el agua caliente, le colocas un filtro. Cierras y después tienes que poco a poco ir presionando para que el café salga. Hay presión madre. Y a su vez hay inmersión. El café está en contacto con el agua caliente. Madre, sí, no, está claro que esto es... La más conocida de todos. Aquí hacemos té, muchos en casa. Sí. Esto es igual, la French Press. Café, agua caliente... Dejarlo 2, 3, 4 minutos y después muy despacito, muy despacito, muy despacito, tienes que ir bajando. Vamos, lo que debería ser el café, poquito a poquito. Chemex es una variedad en teoría nueva también. Esto no lo había visto en la vida. Papel de filtro, como el V60, sí. Filtro igual y tienes que ir infusionando con la kettle, que la tenemos por aquí, que es una jarra de agua caliente. Vas infusionando. Tienes que poner una pesa debajo, 2, 3, 4 minutos. Y por último, para mostrarte, un café frío. Los anglosajones le llaman un cold brew. Se está llevando muchísimo. Lo del café ese frío. En concreto ese es un café de Etiopía. Café con un poquito más de acidez, más cuerpo, con más sabor a café. No más sabor a café, con más sabroso. Y aunque sea en temperatura fría, es el mismo procedimiento, lo que pasa es que lo vamos ese a poner... Ese café se infusiona. Metes aquí el café con agua fría, ¿sí?, en su proporción, y lo dejas durante 12, 15 horas al frío, en nevera. Ya, claro, es como, mira, pues esto me recuerda a una coctelera, no sé si será parecido. No tienes que moverlo mucho porque eso se queda en frío durante 12, 15 horas, en casa lo puedes hacer perfectamente. Ajá.
no tienes que filtrar porque esto está acoplado a la parte de arriba de esa botella, lo quitas y te queda eso. Pero José, es que viendo todas estas variedades de hacer un buen café, yo me siento mal porque yo tenía una imitación de Nespresso en mi casa. Eso, entonces, ¿qué estoy bebiendo? Agua. Yo posiblemente sea la multinacional más grande del mundo, las que más café compra junto con Starbucks, pero yo no tomo café de Nespresso. Cada uno, yo creo que dentro de las cápsulas, aparte de café, tienen que haber otras cosas. Claro. Y lo que hemos hablado, si el café, estamos hablando que el café molido a los 5 minutos ya pierde sus propiedades, imagínate esas cápsulas ahí encapsuladas de hace meses, aunque esté cerrada herméticamente. Es verdad, lo metes, es rápido, no sabe mal, pero yo me quedo con la duda de qué es lo que estamos tomando. Por cierto, me contabas de que aquí en Canarias somos uno de las... Gran Canaria es la única zona de Europa donde se cultiva café, que está en el Valle de Agaete. Pero en Canarias, o sea, en Canarias solamente el clima... En Agaete hay un microclima que es propicio para el cultivo del café. Claro, porque yo tenía entendido que lugares como Colombia... Lógicamente, de ahí vienen los mejores Brasil, cafés del mundo. Claro, Brasil, Colombia, Guatemala. Tiene un clima de humedad, claro, que se lo permite, pero aquí en Canarias... En el Valle no de Agaete hay un microclima que hace que ese café que se cultiva ahí se dé. Y es más, Antonio Márquez, que de la finca Los Castaños, está cultivando una variedad que es Heiser, que es la variedad más importante, de las más importantes del mundo. Estuvimos hace un mes y lo probamos. El café es una maravilla.